Jorge. Dime. ¿Puedes barrer los cristales? ¿Qué ha pasado? Nada, se me ha caído un vaso. ¿Y qué haces en la bañera? Limpiar una cosa, ¿puedes hacerlo o no? Sí, vale, voy. Jorge. ¿Qué limpias? ¿Por qué no contestabas? Pero si te he contestado. Bueno, da igual. Hay que cambiar la bañera. Las manchas no se van. ¿Pero de qué son las manchas? Se me ha caído una cosa. ¿Qué cosa? ¿Puedes barrer los cristales, por favor? Y coge el catálogo del suelo, que vamos a mirar bañeras. A ver, ¿cómo la quieres? No sé, una bañera clásica. Mira, aquí una ovalada. La prefiero más cuadrada. ¿Y circular? Una circular no entraría aquí. Pero en serio, ¿de qué son las manchas? Zumo de arándanos. ¿Zumo de arándanos? ¿Qué dices? ¿Desde cuándo tomas zumo de arándanos? Desde siempre. ¿Puedes seguir mirando bañeras? Aquí hay una rectangular de mármol blanco. La prefiero de mármol rojo. Y también hay una de azulejos. Una así podría estar bien. Oye, ¿me dejas mirar las manchas? Que igual las puedo quitar yo. Si la consigo quitar, igual no hace falta cambiar la bañera. ¿Qué ha sido eso? No había nada raro. No sé qué sería. Aún sigue frotando. Oye, que nada se queda tan pegado a una bañera a no ser que lleve mucho tiempo sin limpiarse. Da igual. He pensado en poner una ducha en vez de una bañera. Una ducha moderna. Pero ¿cómo vamos a poner una ducha ahí? Como mucho cabe un grifo con un cubo de agua. Mira, si ponemos un jacuzzi también, no te jode. Y le ponemos luces alrededor también. Y nos ponemos a reformar el baño entero y la casa. ¿Pero dónde vas? A por un vaso de agua.
esto? ¿Pero qué? ¡Jorge! Dime. ¿Puedes barrer los cristales?